Eh, me gustaría comunicar que la Junta de Gobierno local eh, entre las propuestas eh, que llevo digo que llevo porque es una propuesta de la Alcaldía eh, llevamos una propuesta que ya queríamos haber llevado desde hace tiempo pero por cuestiones del COVID no ha sido posible. Y es el reconocimiento del Premio Nacional otorgado por el Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a don Eduardo Armada Ros, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cartagena. Sí, así ven, en esta casa tenemos la suerte de contar con los mejores, lo hemos visto hace un rato, y ahora, como alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, me hace mucha ilusión al tiempo que he compartido el reconocimiento y la alegría de que reconozca, más allá de Cartagena y de esta región, la profesionalidad y la calidad humana y gran capacidad de trabajo de un empleado municipal de la talla y categoría de Eduardo Armada. Y si a eso le sumamos la cantidad de años entregado y de servicio, pues no deja de alegrarme en nombre —y lo digo yo, como alcaldesa de Cartagena, pero hablo en nombre de todo el equipo de Gobierno. Dada la importancia si me permiten, me gustaría leer algunos de los párrafos que concluye la propuesta que he formulado como alcaldesa para llevar y aprobar en la Junta de Gobierno. Como decía al principio, la propuesta es el re en reconocimiento del Premio Nacional otorgado por el Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a Eduardo Armada Ross, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cartagena. El propio Consejo COLEF, lo digo abreviando, eh, argumenta el conceder tan alta distinción en el ámbito deportivo a Eduardo Armada, por su magistral trayectoria profesional dedicada a la educación física y deportiva, de la que ha destacado en la gestión deportiva, en la preparación física y en el liderazgo del Colef Región de Murcia como firme, como firme defensor de los aspectos profesionales desempeñados por educadores y educadoras físico-deportivos por el impulso de la educación física y deportiva en todos sus ámbitos, y aquí hago paréntesis, podemos dar buena fe, y yo, como alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, doy buena fe de ello, en todos sus ámbitos y su contribución en la garantía y los intereses de la ciudadanía en la prestación de servicios profesionales de educación física y deportiva, siendo un actor principal en la construcción del deporte municipal que conocemos hoy, entregado en la ciudad de Lleida. El 29 de febrero de 2020. El Ayuntamiento de Cartagena, dice así la propuesta, representado por su alcaldesa, desea felicitar a Eduardo Armado Ross por este premio y destacar la excelente trayectoria profesional, siendo este funcionario de carrera un actor principal en la construcción del deporte municipal en la ciudad, en el término municipal de Cartagena, porque si digo la ciudad, todos los clubes, todos los aficionados, todos los padres y madres que me estén escuchando dirán que ellos también fueron beneficiados de la gran labor deportiva de Eduardo Armada. Por eso digo del todo el término municipal, la ciudad, los barrios y diputaciones y, en definitiva, todo el término municipal de Cartagena. Y en base a esa parte expositiva que he resumido, la propuesta que va a aprobar la Junta de Gobierno de hoy, es aprobar la mención al reconocimiento del Premio Nacional obtenido por el funcionario de carrera, don Eduardo Armada Ross, por su extraordinaria trayectoria en el ámbito de la vida, perdón, en el ámbito de la actividad, pero es que como ha sido su vida, en el ámbito de la actividad física y el deporte, y especialmente, especialmente por su profunda implicación en el desarrollo del deporte municipal en Cartagena. Esto es cuanto dice la propuesta. Pero concluyo haciendo un agradecimiento mío personal. que estoy segura que, es, que lo harán extensivo todos los miembros del equipo de mi Gobierno. y es dar las gracias a Eduardo por ese teléfono que siempre, que siempre se descuelga domingo, días de fiesta a altas horas de la madrugada o al alba, la predisposición de entender que es un voc eh, tiene vocación de servicio público, que vino a servir a los ciudadanos de Cartagena, con todos los gobiernos municipales que han pasado por las diferentes corporaciones. Y yo tuve, he tenido, hablo en presente, el placer de haber trabajado con él siendo concejala de la oposición, donde comprobé la lealtad a los gobiernos municipales, y eso es muy importante y es, demuestra la forma intachable de lealtad y profesionalidad, y también tuve la oportunidad, eh, perdonadme, pero más bonita, porque la gestión es más bonita, de compartirla como vicealcaldesa y como alcaldesa. Así que, enhorabuena, una labor intachable. Hablar de deporte en Cartagena es hablar de Eduardo Armada y esto simplemente no es una despedida, pero es un justo reconocimiento público que eh, queríamos hacer y que no hemos podido hacer hasta ahora cuando el Ayuntamiento de Cartagena ha ido recobrando la normalidad frente al COVID.